Hola amigos de autosdeprimera.com, bienvenidos. Hoy tenemos una producción muy especial. Vinimos hasta Perú, más exactamente a las dunas, al desierto, a la arena, cerca a Paracas e Ica. Vinimos a probar la nueva Amarok V6 que ustedes están viendo en este momento en el Dakar Challenge 2019. Estamos comprobando todas las aptitudes que tiene esta camioneta. En este momento estamos viendo, por ejemplo, que está bajando una inclinación de más o menos 37 a 40 grados. Así que los invito a ver en este video todas las emociones que vivimos en Perú. Bueno, como pueden ver, llegamos al campamento para la hora del almuerzo. Estamos en Playa Barlovento, un sitio increíble, espectacular. Allá está la montaña, no hay mucho viento, hay una playa increíble donde se hace surf, se puede uno meter tranquilamente. Aquí hicimos barbecue y seguimos con la aventura del Dakar Challenge con la nueva Amarok V6. Aquí Volkswagen ha destinado el campamento y como pueden ver estamos ubicados estratégicamente en una duna donde históricamente todos los competidores o muchos de ellos se atascan, la arena es muy blanda y bueno, esperamos ver un espectáculo increíble aquí justo al lado del mar, está saliendo el sol en este momento. Vamos a ubicar las camionetas estratégicamente para no estropear, digamos, el paso. Camilo, esta fue una increíble aventura que vimos en Perú a bordo de la Amarok V6. Sí, César, es increíble, es una experiencia que creo pocas veces en la vida uno tiene la oportunidad de disfrutar y más acompañada de la marca. Increíble, increíble, la experiencia de Dakar es única. Recordémosles algunos datos de esta pickup. Mira, estamos corriendo con dos camionetas de la marca Amarok V6 de 550 de torque, 224 caballos, preparadas para Dakar, comportamiento increíble, las dos camionetas siguen en competencia, van subiendo puestos. Camilo, y cuéntanos un poco acerca de las especificaciones de la Amarok V6 que vemos en Colombia. Amarok es comercializada, la misma versión que está corriendo en Dakar, es el carro de stock, es el mismo que llevamos a Colombia, tenemos dos versiones con motor V6, caja automática de 8 velocidades, versión Extreme, versión Highline. Es la misma camioneta que está corriendo como stock en Dakar. Motor 3.0 litros turbodiesel. Sí, señor. Turbodiesel de 550 de torque y 224 caballos con caja automática, 4Motion permanente. Bueno, yo creo que para todos los que no creían en una camioneta que no tuviera bajo y que fuera verdadera 4x4, pues aquí en este evento, en las dunas, en la arena, en las montañas, en las rocas de Perú, pudimos comprobarlo.
Así es, César. Y muchas gracias a Autos de Primera por acompañarnos, como siempre, un actor importante y permanente con nuestros eventos. Aquí literal pasan a metros de nosotros y ahora sí están pasando seguido. Mire, vienen más autos. Momentos más emocionantes del día y es ver pasar los camiones. Ahí viene otro Iveco. Estamos viviendo el Dakar 2019 con los aficionados aquí en medio de las dunas. Juan José es uno de ellos. ¿Cómo se vive el Dakar al interior de Perú? ¿Qué tal, César? Mucho gusto. Pues nada, feliz. Creo que hemos estado conversando antes de esta pequeña nota y el escenario en Perú se presta. Estamos realmente fascinados. Lamentamos un poquito que no esté Chile, que no esté Bolivia, que no esté Argentina, Paraguay, ¿no? Pero nada, creo que desde Lima la fiesta se ha vivido. Recibir tantas tripulaciones, más de 400 tripulaciones, es espectacular. Bueno, el Dakar es muy importante para Perú y hay mucha afición en 4x4, en vehículos de calle. Sí, para Perú es importantísimo, es una inversión que definitivamente trae un retorno para todos los peruanos y creo, por lo que hemos visto, para toda Latinoamérica. Hay mucho ecuatoriano, mucho colombiano, boliviano, de verdad que bienvenidos todos y esperemos que la hayan pasado divino. Sabemos acá que la comida es buena, pero aparte de la comida tenemos un pueblo que es espectacular, que recibe muy bien a los extranjeros y un poco el mensaje que queremos darles a todos es de unirnos. Latinoamérica es una y si nos juntamos pues podemos hacer cosas como el Dakar o más grandes. Bueno, Juan José, muchas gracias. Espero que sigas el Dakar así de cerca todos los días. Claro que sí, espero que lo disfruten y que regresen pronto. Este no es el último Dakar, la edición 41, ya estamos esperando a la 42. Bueno, desde el campamento que se montó para el Amarok V6 Dakar Challenge aquí en el Dakar 2019, nos despedimos con ustedes. Justo los autos pasan a nuestro lado. La verdad, una experiencia espectacular. Esperamos les haya gustado este video. No olviden seguirnos en nuestros diferentes canales de redes sociales, suscribirse, dar like y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Chao, chao.